Otra vez, las manos femeninas a favor de la utilidad cultivan la virtud. Son federadas del proyecto Juana Moreno de Bayamo. Ahora no confeccionan muñecas. Se trata de nasobucos para combatir el coronavirus. Nosotras, al ver que la situación, escuchando la noticia, viendo la televisión, estaba agravando, yo llamé a la económica nuestra, yo digo la económica, que es la compañera que me lleva a mí las finanzas del proyecto, y le dije que había necesidad de sacar del fondo, a preguntar a dónde estaban vendiendo las sábanas por la libre de algodón para hacer los nasobucos. La FMC de conjunto entrega a la Dirección de Salud y otras entidades. También los vecinos reciben la solidaridad. Habitualmente se enseñan las niñas a coser. En estos momentos aprenden cómo hacer nasobucos. La iniciativa de estas mujeres no se hace esperar y la demanda es grande. La solidaridad de las cubanas una vez más se pone a prueba. Todos estos ciclones que dejaron tantas desgracias en la provincia y tanto dolor, nosotros fuimos a esas provincias, fuimos a esos albergues. Estas muñecas se trasladaron para los nasobucos a salvar vidas. Ahora la negra Juana Moreno está salvando vidas. Ellas se saben protagonistas y beneficiadas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.